Good evening. Good evening, everybody. Evening. David, Hello. ya no pudo hacer lo de la plata. De que sí, me salí y volví a entrar, pero me costó. Un compañero, él es la primera, así como yo lo tenía, le salió buena y a mí no. Es que yo creo de que es porque como ya lo había hecho antes, entonces como que necesitaba reiniciar la Quizás sí, clase. pero Ajá. ya lo terminé todo, ya, teacher. Ah, qué bien. Ya está hasta el examen ahí. Y el problema que me dijeron ayer, no sé si se dijo, estaba usted todavía en la clase cuando me dijeron, ¿Qué problema? de la plataforma. Ah, sí, también. Ajá, entonces yo comuniqué y supuestamente lo iban a arreglar. Me Sí. imagino que para que usted lo haya tenido bueno, me imagino yo que ya lo arreglaron. Sí. Hello, Reina. Teacher. Gusto que nos acompañe este día. Ay, sí, ay, me va a disculpar, ayer no le pude avisar, pero tuvimos un problema familiar y pues no pude conectarme. Okay, don't worry. Hoy vamos a hacer el repaso general, ¿verdad? De la unidad. Vamos a comenzar luego porque sí está apretada la agenda. Hay bastantes ejercicios, tanto del manual como de los que yo les he preparado. Okay, so let's start now. Okay, the topic is vocabulary practice. Okay, is the practice of the unit number three. Okay, and the name of the unit is unit number three. Where do you work? And we finish today with this unit. Okay. Information questions, okay. Remember that we began the unit with information questions. Okay, they are used to request information that has not been previously mentioned. Okay, eso quiere decir de que las
preguntas de información solo son para preguntar información que nosotros nunca la hemos mencionado, okay, que no la sabemos. Por ejemplo, where do you work? Where do you work? Pregunta, ¿a dónde trabajas? No sabemos nada, ¿va? Pero teníamos antes de esa, de la unidad 2, teníamos las que eran yes, no questions, que es así, ¿verdad? Aquí dice que yes, no questions hacen una suposición, porque yo le digo, do you work at el Pedregal Company? Okay, entonces hay una suposición, algo sé, ¿verdad? Porque sí menciona el nombre de la compañía, solo quiero saber si sí o no. Entonces esa es la diferencia entre ambos tipos de preguntas. Cuando hago una de yes, no, solo quiero que me confirmen la información, si sí o no. En cambio de information question, yo no sé nada. Quiero que me la diga la información. Okay. Where do you work? What time is it? When is your birthday? How old are you? Okay. And that's it. Las palabras de information question, always begin with a W question word. What, where, when, why, which, how, whose, which, whom, who. Okay. Esas siempre comienzan con esas palabras. Que las voy a volver a mencionar aquí, ok. W question word. Siempre comienzan con esas palabras. Y esa palabra que se llama W question word, esa es la que me dice a mí qué información quiero saber. Entonces, depende de esa palabra, así es la información que quiero saber y la información que me van a decir, ok. Si pregunto con what, quiere decir que yo quiero saber cosas. Things. Abstract or concrete. Físicas o abstractas. Okay, por ejemplo, si what is your name? What is your name? Tiene esa palabra. What is your name? But his name es una cosa. Es una cosa abstracta porque no la podemos ver, ¿va? Y así por el estilo. Okay, who? We use who es porque queremos saber una persona o varias personas. Queremos saber personas, ok, people. Where, porque queremos saber de un lugar, ¿va? Where do you work? Where do you work? Quiero saber dónde trabaja, entonces quiero saber un lugar, place. When, when is your birthday? When is your birthday? When es, quiero saber una fecha, ¿verdad? When is your birthday? Birthday, la cumpleaños, ¿ok? Siempre quiero saber una fecha, fecha o tiempo, ¿ok? En este caso, in this case is time. Time en general, ¿verdad? Cuando yo hago una pregunta con Juan, no puedo yo predecir si me lo van a decir una fecha completa, o solo un día, o solo un mes, o solo una hora. Ahí depende, ¿verdad? When es bien abierto. What time es más cerrado porque solo estoy preguntando la hora. Okay, what time? Whose? Okay, when I indicate position. Cuando quiero saber de quién es algo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un libro, o sea, yo me encontré ese libro y quiero saber de quién es, pregunto, whose? Whose book is this? Más que todo se usa con el verbo to be, el whose. Whose book is this? ¿Qué, de quién es este libro? Whose book is this? Okay, es el whose si no lo incluimos en lo que estuvimos ensayando, ¿verdad? Pero valga para que si ustedes una vez lo vean, sepan qué se quiere decir de quién. Posesión, position. Okay, why. Why, utilizamos why cuando queremos saber la razón de algo, el motivo del por qué, ¿verdad? Y entonces decimos, why do you study English? ¿Por qué usted estudia inglés? La razón va. Y la respuesta siempre va a ir con un because. ¿Qué es why? Y va a ir en la pregunta, en because, en la respuesta. ¿Qué es why do you study English? Because I like it. Because it is interesting. Now, wait a minute, please.
que de repente viene un señor que viene gritoncito del pan. Okay, well, continue. Why is the reason, right? Which is, yo noté en una práctica que hicimos que un poquito a veces se me confundieron con el what, excuse me. Yes, Uma. By the way, hello. Hello, hello. Y ahí va un carpero rapidito. Good afternoon. Perdón. Ok, ya es el panadero gritoncito, ok. Ay, chicha. Ay, por ahí nos enteramos de todo. Ah. Ok, estaba explicando lo del which, ¿verdad? Que algunas veces yo noté en una práctica que se me habían confundido con el what, ¿verdad? La diferencia es que ambos podíamos traducir como qué, ¿verdad? O cuál, porque what también se usa como cuál. What is your name? ¿Cuál sería su nombre, ¿verdad? What is your name? También podríamos traducirlo como cuál. La diferencia es que aquí no estamos preguntando por una selección, sino que una información concreta, solo una, ¿verdad? Solo una opción. What is your name? No, tiene dos, ¿verdad? Ok. In which sí estamos preguntando, o sea, cuando preguntamos es porque tenemos opciones. Por ejemplo, usted ve un montón de camisas ahí, le dice, which one do you like? ¿Cuál te gusta? Which is your favorite teacher? Tiene bastantes profesores. Which is your favorite teacher? ¿Cuál es tu el favorito? Pero lo va a escoger entre varios. Entonces, esa es la diferencia entre what y which. Que what es solo una cosa a la que le preguntan, en which es entre varias o entre dos mínimo. Y usted va a seleccionar cuál. ¿Okay? Whom, como les decía, es a quién, ¿verdad? Cuando estén un poquito más avanzados, se les va a explicar esto del whom. Interactuando con el who, porque ambos son preguntando personas, people. Pero el who solo es la persona directa. Y whom es como cuando es un objeto. En situaciones un poco así, un poco más, como decir, reducidas, ¿verdad? Son contextos bien reducidos en el que ustedes van a usar whom. How is manner form? Cuando quieran saber la manera de algo, la forma de algo, you use how. Okay, how old are you? Esa how old es porque bien, es una pregunta bien fija. Okay, no tiene explicación gramatical. How old are you? How do you do it? How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? Una forma. Bueno, a esta altura yo creo que a todos ya se les quedó bastante lo que, cómo significaba cada uno y cómo usarlo. Pero con esta explicación que les acabo de dar, yo creo que ya todos ustedes lo van a manejar muy bien. ¿Tenemos qué va? I hope so. I hope so. Okay. Example of W equations. El manual no contenía con el verbo to be, pero se le dio la oportunidad de explicar aquí con el verbo to be, ¿verdad? Porque es necesario también saber cuando se hacen preguntas de W equation con el verbo to be. Okay, so this is the structure. We have the W equation word, verb to be, subject, and complement. Example, where are they from? What is your name? What is your nationality? Sorry, I was combining this. What is your nationality? Where is your workplace? Where is your company? Okay. Now continue.
What is your name, lady? And for present information. Okay, when you use do or does, right? W's question word. You have the auxiliary, do or does, subject, verb, complement. Aquí cuando estuvimos viendo eso, lo que yo noté es que ustedes tenían algunos, ¿verdad? No todos. Tenían dificultad en decidir cuál auxiliar usar. Entonces, cuando yo les decía que das solo era con la tercera persona, ¿verdad? Entonces, no sé si todavía tendrá alguien duda cuál es la tercera persona, ¿verdad? Per person singular. Singular, tiene que ser singular. Solo son he, she, and it. Son los únicos que van a llevar el auxiliar das. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la tercera persona, no solamente vamos a tener un pronombre, también podemos tener sustantivos comunes y propios. Por ejemplo, si yo digo El Salvador, es una tercera persona. Lo puede sustituir el pronombre it, porque todos los que son animales, cosas, lugares, palabras abstractas en singular, ¿va? Pueden ser sustituidas por el pronombre it. Entonces, cuando a mí me parece, por ejemplo, Chalchuapa, automáticamente me traslado, ¿verdad? Es un lugar, Chalchuapa. Entonces, cualquier pregunta que yo haga va a ir con das, porque es tercera persona. ¿Ok? Entonces, das solo es con la tercera persona singular. She, he, and it. Example, what does he do on vacation? ¿Ok? ¿Por qué ponemos does? Porque es con he, ¿verdad? When do you play football? Si no es con tercera persona, todos los demás, con do. Okay, you, okay, do. When do you play football? Next, information questions in general. Okay, information question would be again. Where are you from? When is your birthday, Paul? Next. Information question with the verb to be. Again, okay. Singular nouns. Who is your teacher? What is your last name? Where is your book? How old is your brother? Who are the students? Okay. What are their names? Where are your pencils? How are your children? Si se fijan, cuando hacemos una pregunta, así como regla general, si es singular, siempre va a ir con is. Si es referente a la tercera persona, ¿verdad? Es is, ok. Si es I, va a ir con am. Ok. Si es you, el singular es con are, pero en general todos los sustantivos que son singulares, ¿verdad? Singulares, tercera persona, van a ir siempre con is y todos los plurales en general. Todos los plurales en general siempre van a ir con are. Are siempre se usa en los plurales, es una regla general. Okay. Okay, now let's go to our first exercise. Voy a dejar de compartir, voy a explicar. Vamos a trabajar en grupos. Acuérdense que este día trabajamos en grupos. Y como es bastante material, vamos a trabajar en grupos, pero así compartiendo la pantalla. Ayer yo les dije, ¿verdad? De que cuando entramos al grupo que se turnaran uno cada uno dando la información. Pero porque los objetivos de la clase son diferentes. Hay veces el objetivo de la clase es que ustedes mejoren su habilidad de speaking, mejoren su habilidad de listening. Entonces, ¿cómo lo hacen? Hablándolo directamente y escuchándolo directamente. Porque si ustedes lo comparten, así, ¿verdad? Entonces están mejorando otras habilidades. Todas están envueltas si ustedes comparten, ¿verdad? Pero es como más así, si no comparten, si se fijaron, como que obligadamente tenían que entender.
Entonces, eso es lo que se pretende, que ustedes aprendan a reconocer el inglés, de oírlo. Lástima de que este es, cuando yo lo estoy diciendo, es la única oportunidad de ustedes aquí en la clase, de escuchar, ¿va? Y los listenings que yo les mando, algunos ejemplos de videos. Pero así, en lo más que se pueda, pues como ustedes apenas están comenzando, la otra semana, bueno, la última unidad me comprometo a darles ejercicios de listening. O sea, que implique hacerlo de listening. Para que ustedes ya vayan comenzando con esa habilidad de listening, que es la más, es una de las que cuesta más, por cierto, listening. Vaya, entonces, por eso es que yo les insistí ayer, o sea, ustedes vieron de que les quité que compartieran, pero ese fue el motivo, que yo quería que ustedes escucharan y de allí entendieran. Difícil un poquito, va, pero no imposible. Ok, entonces ahorita sí, el objetivo es diferente, así que sí se va a compartir. Entonces, lo que vamos a hacer es, van ustedes a entrar a los ejercicios poco a poco. Ok, veamos cuál sería el que ustedes van a hacer ahora. Les voy a decir las slides. Ok. 9, 10, and 11. Okay, 9, 10, and 11. 9, 10, and 11. Okay, let's go to practice. Hello, hello. Entré a este grupo para ver si en este grupo había quedado alguien que compartía pantalla. Eso estamos viendo. No, no sé, señor, quién compartirá. Porque hasta donde yo me acuerdo, no, pero quería preguntar. Vaya, entonces voy a ver en otro grupo si pasó alguien. Okay. Hello, Reina Milagro. Hola. Oh, venía a este grupo para ver si aquí había más de uno que compartía pantalla. Eso está muy bien ahorita, a ver si pueden compartir ellos. Ajá, porque yo, hay un grupo que no hay nadie, entonces quería ver si me llevaba alguien de aquí. Luz, ¿usted no comparte pantalla? Bien, bien, comparto. No sé si Lady o Jaime también pueden compartir. No, yo no. Entonces me la llevo, Luz. Ok. Y voy a mandar a alguien más aquí, ok.
Hello. Hello, Reina. No pude entrar, teacher. No puede entrar a la sala, a los no. Pequeños. No. Vaya, entonces si gusta, haga, pero tiene usted el... ¿Tiene? Si quiere, intente meterme. Ah, espérame, quiero ver. Este estoy. Si, intente meterme porque sí me aparece allí que estoy, pero no me puedo. Vaya, permíteme, voy a seleccionar el grupo, el 4. Teacher. Sí, podría mandarme a la sala 4, es que estaba conectada de otro dispositivo, pero ya me voy a conectar de aquí, podría. Vale, sí, ya. Sí, ¿verdad? Sí, yo digo que... What is? What is Yurba? New number, no, teléfono, number, tele, I have tele. ¿Así? Number. Yo creo que sería, what is your telephone number new? Porque como ajá, primero va el target va y después va el complemento y creo que new creo que sería como el complemento, creo. Number. What is your, ¿cuál es tu nuevo número de teléfono?
Entonces aquí. Sería Warhol. Ajá, por eso. Vaya, how are. Déjame revisar. Mire, how old is. No. Y así sería, decía, how old is. Is everything? Did you finish? Maridit siempre se en la clase, ¿verdad? I don't know. Mari un cuerno. Finish or no? No. No. I don't know. Ahí sería. Sería what. Ahora. Ajá, vamos a ver. Teacher. ¿Qué edad tienen? Ahí estamos bien. Para mí está bien ahí. Teacher, estamos bien ahí en la segunda. Sí. Tenemos duda en la anterior slide que hicimos. En esta que estamos ahorita, en la segunda, dice how. En el primero también. Haríamos forma de pregunta toda, ¿verdad? Aunque no lleve signo de interrogación. Teacher. Yes. Sí, porque no le... five, pero este number five no he visto yo que le pongan. El, no han puesto el verbo to be. Yo creo. Es que como no lo dice acá, no, nos confundimos. Sí, pero es con verbo to be. Verbo to be. No dice agregarlo, va, pero sí le hace falta. Ah, va, pues póngale ahí. Contráctelo ahí. Sí, ¿verdad? To be. No, de ver to be. To be. Is. She's from city. Ah, es en la segunda falta. Vaya, ahí quizás van a... Encuentren en la lógica y lo van a poder hacer porque no es una pregunta tradicional. Y la pregunta, palabra de pregunta cambia. Y con esta otra que llevamos, teacher, muéstrele ahí. Number six. En esta, en la segunda. How old are your new colleagues? Mm-hmm, it's okay. Yeah, ¿verdad? No, but how old? How? Ajá, sí, how. Sí, how. How, ajá, how. Oh. Porque acuérdense que la pregunta de la edad siempre comienza con how. H-O-W. How. Hola, ahí está. Teacher, yeah. María Luisa ya salió. Ah, estaba aquí en este grupo. Sí. Sí, es que vi que había salido alguien, pero no me fijé quién. Va a venir de tres, le vamos a dar entonces.
Está bien así. Va, entonces corrijamos estas y démosle sentido a la oración. Y Moisés no está participando. Bien. Sí, ahí está. Moisés. Moisés, Moisés. Moses, Moses. Moses. Sí, pero estaba opinando. Me acuerdo cómo lo llamaban en la montaña, va. Moses, Moses. Ahí está, okay. Ya salió. Está trabando la compu por rato. Inter. Finish, teacher. Finish the three slices? Yes, 8, 9, and 10. 8, 9, and 10. You are the first. Nine. You are the first group. Can I see the number, the letter 8 to correct some mistakes? Maybe. And you are going to present this. Okay, let me see. Next, number 9. Oh. Exactly. Correct. En la número 5 se estaban quebrando la cabeza un grupo, pero yo les dije, encuéntrenla en la lógica, no les voy a decir. Pero ya veo que ustedes la hicieron bien. También es cuestión de lógica. What is your neighbor's occupation? Ahí neighbors les falta un apóstrofe. Oh. Ese que lleva neighbors, no. En la S, oh, al final. Uh-huh. Después de la S. Neighbors. Ese quiere decir de es posesivo. ¿Verdad? Oh. O sea, la ocupación de sus vecinos. Es posesivo, acuérdense, un posesivo, la S, postro. Cuando plural, solo se le pone el apóstrofe, no se le pone apóstrofe S, porque ya tiene la S. Okay, what is your neighbor? En este tenían que poner ustedes el verbo to be. Y como aquí era occupations, ¿qué dije yo del plural? ¿Cuál iba a ser siempre la forma del verbo to be en plurales? The number 8. Number 6.
What are? Yes. What are? Number seven. Okay, how is it? Is the same problem. Plural, remember, sisters. All right. Number seven. Because it's plural, sisters, the verb to be. Sisters. No, sister está bien. Lo que no está bien es el verbo to be. Are. How old are? How old are your Héctor's sisters? Oh. Acuérdese que Héctor no es el sujeto. Aquí es sisters, porque son las hermanas de Héctor que usted está hablando. Y es Héctor's sisters, quiere decir hermana de Héctor. Entonces el sujeto son las hermanas. Lo mismo que fue el anterior, que creo que ahí quizás. Que aquí estamos hablando que no son de los vecinos, son occupations. Okay, vamos a ver the last. Where are the new students from? Okay, now the slide number 10. Who is she? What is her name? How are your new colleagues? Where are they from? What is your email address? Thanks. And what is your occupation? Yeah, I'm a doctor. What is your sister's name? Okay, en number four, it's el mismo error, ¿verdad? El verbo to be. Are. Ah, okay. Sí, este es plural, entonces sería are. Lo mismo. Sí, porque está hablando de las hermanas, el mismo tal de la tía. No, de las hermanas no, de los nombres. No, de los nombres. Names. Okay. Names, de los nombres. Vaya. Sí. Vaya, entonces a ustedes lo voy a poner a que me compartan la pantalla en la clase principal. Okay, see you. Okay, everybody, I selected Jaime's group to present the exercises and you check if you did it correctly or no, because I already checked Jaime's group work and it's correct. Check if it is correct, right? Your exercises. How old is his sister? A saber por qué se vino así esa, ¿verdad? Si ya lo habían corregido. Ajá, number four, how old is... Mm-hmm.
Okay, everybody. ¿Ya se fijaron si está igual? Si no, corrijan. Okay, slide number 9. El grupo de Rafael, no sé si la número 5 lograron hacerla así. Así es que les tenía que haber quedado. What city is she from? Yes, yes, yes. What city is she from? What, yeah. Yes. Okay, slide number 10. Ready? Yes. Okay, stop sharing, Jaime. Okay, continue. Oye, compartí este grupo en el otro, me gustaría que fuera otro grupo, okay? Continue. Okay, information question with only the subjects I, you, we, they. Okay, you ask the question. Okay, is what do I do? For example, what do I do? Remember the auxiliary is do. Do I, do you, do we, do they, do you. The verb, because the, in affirmative answers, is the base form. Okay, I supervise, I work, we go, they investigate, I take. Okay, no change. Now look at the next. Simple present information question structure. Okay. Las estructuras, cuando se ponen así como una fórmula, así como, digamos, usted pone la fórmula del agua, ¿verdad? H2O, 2 de hidrógeno. Bueno, si usted cambia la fórmula, ya no es agua. Hasta puede ser una cosa explosiva. Entonces, lo mismo en esto, ¿verdad? No se las estructuras se ponen en fórmulas para que ustedes vean la secuencia. No se pueden ustedes trasladar palabras, ¿ok? O omitir, ¿verdad? Por ahí, como que hay, a veces, de repente hay una tendencia a omitir el verbo, por ejemplo, to be, o el auxiliar do. A veces omiten el sujeto, a veces el verbo. Entonces, fíjense bien que cuando se les enseña algo, conserve la estructura, ¿ok? Pueden haber variantes, pero solamente de agregado, ¿verdad? Más que todo. Ok. The structure is W is question word, do subject verb complement. Example, when do you play football? Ok, next. Bueno, cuando usaron el auxiliar do, sorry, porque lo preguntaban con
los sujetos I, you, we, and they. Pero cuando lo preguntan con she, he, or it, ok, the auxiliary does. Okay. For example, what does she do on Saturday and Sunday? Where does he go on Tuesday afternoon? Okay, does she, does he, does our boss, or does Miguel? Okay, answer always, always. Okay, look at the bird. Okay, she visits, he goes, our boss supervises, Miguel starts. Okay. El verbo en tercera persona, ¿ok? Siempre. Entonces, teniendo cuidado de aplicar las reglas de cómo se escribe, ¿ok? Y de pronunciación. Aquí, por ejemplo, como termina con T, se le pone S, se pronuncia como S. Visits. Aquí goes, goes es como, ¿se acuerdan que lo vimos como excepción? Siempre va a ser goes. Y va a ser como que fuera Z, o sea, va, tiene que vibrar aquí cuando lo pronuncie goes, goes. Supervises, como termina con S, la última consonante, solo le aumenta la S porque ya tiene la E. Pero en la pronunciación sería como unas I Z. Supervises. Supervises. Ok, start. Como termina con T, solo le aumenta la S y lo pronuncia como S. Starts, starts. Ok, eso es lo que hay que tener cuidado. Ok, see you next slide. Ok. Structure, ok, double question word, does, as an auxiliary, remember, third person. Example, what does he do on vacation? And that's it. Ok, how to use simple present information questions. Ok. Sorry, 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 sorry. Ok. Vaya, cuando vimos ese tema, yo les expliqué que en paréntesis estaba como lo que se preguntaba. Por ejemplo, si usamos un what, es porque estamos preguntando una cosa. Entonces, blue tie es una cosa. Cuando preguntamos con why, es porque preguntamos una razón. Y aquí, entonces, sería because it's new. What color es porque preguntamos un color. Entonces, aquí, black. Which sweater, which sweater, más que todo siempre va acompañado del sustantivo o del que estamos preguntando. Which sweater, ¿cuál, verdad? The green one, el verde, ¿verdad? What does she want? ¿Qué, verdad? Una cosa, en ese caso es cosa plural, ¿ok? Why, una razón, because it's gray. What size? Una talla, ¿verdad? Una talla extra large. Which shoes? ¿Cuáles zapatos? O sea, ¿cuáles? The black ones. O sea, este ejercicio, más que todo, esto se puso para que ustedes entendieran cómo es que funcionaba la palabra de pregunta y cómo debería de ser la respuesta. Si usted pregunta una cosa, tiene que corresponderle con una cosa, ¿verdad? Si usted pregunta una razón, tiene que responderle con una razón. Usted pregunta un color, le va a responder con un color, o sea, es lo lógico, ¿verdad? Que ese fue el propósito de ponerles esta slide. Ok, now let's go to the next slices. Vamos a ver cuáles van a hacer en este momento. Sí. Ok, slices 16, 17, and 18. I repeat, ok. Slices 16, 17, and 18. No. I say 16, 17, and 18. 18. 18. 18, okay. Yes, 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 yes.
No, ya no tengo computadora. We want to share here. Moisés está intentando. A ver, pero ahí que tiene un poco lenta la computadora. Yo estoy intentando, pero no me lo cargo porque está bien, tengo bien lenta la toma. ¿Y Victoria? Yo. Sí, ahorita voy a intentar. Por favor. Se probó. ¿Estamos bien así? Sí. La segunda. En la número dos no está identificado bien el sujeto. En la número dos. Yes. Es que va. What do you need? ¿Qué? What? You downstairs friends. Need tenés que cambiar de nombre, ¿no? Después nada más el need y después you downstairs friends. What do you need? ¿Y sabías tú? Ay. What do you need? What do you need? You downstairs friends. Acuérdense lo que les dije de las fórmulas. Vaya, solo esa duda les voy a dejar. Acuérdense lo que les dije de la fórmula. Vean si cumple esa pregunta, la fórmula. What do you color? You need that word. Okay. ¿Dónde sería yo? Color shoes. No, ahí no iría yo otra vez.
Vaya, solamente recordarles de lo que les mencioné de la fórmula. No tienen que, o sea, ustedes no pueden intercambiar palabras así. Sigan el patrón de la fórmula. Revisen las fórmulas de cómo se estructuran las preguntas usando. ¿Verdad, teacher, que la número 4 no es así? Y la número 2 está, si no está bien. Y la número 4 tampoco. Y la número. La 3, teacher. Number 3, yes. Sí. La número 2 y la número 4, no. Pero que no va primero el verbo y después va no, primero va el sujeto y después el verbo. Ajá, revisen por favor la fórmula, revisen la fórmula. No le voy a decir si sí o no, solo revisen la fórmula. Okay. Ahí se va, usted solo se va a contestar. Dice, why, esta es la why word, es what, pues va dos, después el sujeto que es he, el verbo que es do hacer y el complemento. Vaya, aquí tenemos a what, que es la word while, what, es aquí va. Ajá, why word, esta sería la que tenemos aquí va, what. Estamos hablando de la segunda. Aquí arriba, what. En la 2. Ya, 2. ¿Cuántos? Aquí, arriba, en la 2. ¿Cuántos? Aquí, este es el. ¿Sigue el sujeto? Sería. Ah, el verbo, ahí estamos ¿cuál viendo. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es you. Yo. Ahí no dice you, dice no. Your. Your, dice. Your. Ah, el sujeto sería entonces daughters. No. No. What does? No sería así. Es Dyer's friends. Esto, eso, ¿cuál es la traducción de Dyer's friends? Daughter's friends. Daughter's friends. Vecinos, no. No, esa es los hijos de no, los amigos de mi hija, creo que es daughter, creo que es hija y ajá, amigos de mi hija. Amigos de mi hijo o de mi hija. Hija. Amigos de mi. What does? ¿Qué hacen? Daughters. Your daughters. What does your. No. He, no sería. Hola. Sí, ¿verdad? ¿60? Color shirts. ¿98? Y en esta what size sería do, sí, do. Your son, está hablando del hijo, de tu hijo. Your son. What size? What size jacket? O oh, ponemos jacket al final. What size jacket? What size your son need? What size jacket, ¿verdad? Sería qué talla de chaqueta o de no sé qué. Ajá. ¿Qué talla de chaqueta necesitan tus hijos? Uy, uy. Jacket your son need. Ha invertido las letras. Nice. Ah, sí, sí. Ay, no. Ya me vio. Thank you.
Vaya, ya veo que resolvieron el problema de la número 2. Solo que el apóstrofe sí es, les hizo falta. Daughter's friends. No lo puedo poner en la compu. Por eso. En el teclado me aparece a la par del cero, el apóstrofe. En mi laptop no. Pero puede copiarlo y pegarlo. Le digo porque esa técnica la usaba yo. Como no lo encontraba en la máquina, lo que hacía era copiarlo, pegarlo. Control C, control D. Con clic derecho, copiar, va. Y pegar. Paste. Control B. Control V y ya pego. Vaya, otro color. En verde le aparece, pero por lo menos ya lo tiene. Sí. Okay. Ok, continue, guys, continue. No, es que aquí se equivocaron. What va después de what va color? What color do you need? What color? What do? Aquí ve. What. No, es que no. Primero va what. What color. Luego el verbo, luego el sujeto. No, es que what color va primero. ¿Cierto, teacher? Ya, pues. No, I am here. Color es una sola. Porque aquí en el ejercicio, en la pregunta lo pone como una sola. Dice, what color, qué color. Está en una sola separada. Vaya, pero según la estructura color, de cómo tiene la que pleca, ir. Shoes. No, pero mira. What color do you need shoes at work? La pregunta primero, después do, después el sujeto. ¿Y quién es el sujeto ahí? Usted. El sujeto va choose what color. Do you need? Choose color. Y después va el verbo. ¿Qué sería? What do you need color shoes at work? ¿No? What do you choose color need at work? Pone borrar need y ponerlo después de color. Este es el sí. Verbo. Necesitar es el verbo. Para mí iría ahí. Ponen ir ahí, vamos a ver qué dice. ¿A dónde? ¿Qué color de zapatos necesitas en el trabajo? Ahí estamos bien. Porque miren la estructura. La pregunta que es what, después do, después el sujeto que es you, y después el verbo. El sujeto sería todo esto, you, sure, tus zapatos. ¿Ve? What do you choose color need a word? Tradúcalo ahí sí ya tiene sentido. Is right, teacher? No, vaya que no. Vaya, la palabra de pregunta puede ser extendida cuando se refiere a what. Vaya, ya what vieron. Size. Y en ese caso, ¿qué es lo que están preguntando? ¿Qué color de zapatos? Todo eso es la palabra de pregunta. What color choose. Sí, es que creo que David quiso seguir religiosamente la fórmula. Pero yo creo que la fórmula religiosamente es que la palabra de pregunta es what color choose. Porque what color es una palabra de pregunta. Ajá, pero. ¿Pero de qué? Ok, de los zapatos. Entonces, él no quería poner color porque yo le dije que pusiera color. Sí, porque pero, como él solo decía de white. Pero cuando preguntamos color, siempre es what color. Y esa es la palabra. Ah, por eso le digo. Yo por eso ahí le tenía sentido, porque era what color. Y ahí me confundí yo, teacher. Teacher.
Yes. Yo todavía tengo preguntas. Si nos vamos a la estructura acá, dice what, el verbo, el auxiliar. El auxiliar. Ajá, el auxiliar y el sujeto. Verbo, pero si en sujeto. Esa pregunta cumple esa estructura, póngala ya la va a ver. What color shoes es la palabra de pregunto. Do, auxiliar. You, sujeto. Need, verbo. At work, complemento. ¿Ya? Entonces, la palabra de pregunta se extiende algunas veces. Por ejemplo, ajá. What color se, no solo what lleva color. What, sino que también lleva color. What size también es otra palabra de pregunta. ¿Qué talla? Y usualmente esas palabras de pregunta se adjunta a la prenda de la que se pregunta. O sea, esas cositas así no se les puede explicar detalladamente, pero se les aprende en el camino. Porque lo lógico es qué color de zapatos, ¿verdad? Necesitas. Ahí va el complemento de la pregunta. Do you need a word? Sí, yo por ahora sentía rara, pero le dije. What color shoes? O sea, ¿qué color de zapatos? Do you need a word? Necesitas al trabajo, ¿verdad? What color shoes? Do you need a word? Ok, ahí me confundí en eso, teacher. Sí, pero aquí es encontrarle la lógica a. Ustedes tienen que encontrarle la lógica a lo que se está diciendo. Pero vamos bien, ok. Continue the next. Ok, thank you. What color shoes? What color? Ahí vamos con lo mismo, mire, ve, porque what color, what size son palabras de pregunta, pero una. ¿Qué seguiría allí, verdad? Ahí lo what tengo. Color does, what color does? What color, yo, eh? What color teacher sería ahí, ¿verdad? He es el sujeto, ¿verdad? Primero definen el sujeto. Ajá, y de ahí siguen con la estructura, ¿verdad? Después de la palabra what de segundo. Color. Shirts, le falta la S ahí. What is your outlet work? Ajá, or your occupation, tal vez. Ajá, occupation, porque dice is a doctor. O sea, ¿cómo a qué se dedica? No, ¿cuál es el trabajo? Ah, sí. Allí póngale un apóstrofe S, porque sería de... ankles, ahí póngale en ankles, apóstrofe S, porque es la ocupación de su tío. Ankles occupation. That's good. Así como veo que ustedes van adelantaditos, creo que a ustedes los voy a seleccionar. Que en este se los voy a chequear todo, si está bien. Santo. Vaya.
Okay. Para mí iba el después de darme iba el hit. Richard, tenemos no, no, una y esta no, no. Otra. Porque ahí viene la ayuda. La primera pregunta es what color, dijo que era un solo. Después va what color shirts does he like? What color shirts does he like? Correct, right? He yes. Likes. Does he like? Like. ¿Y shirt dónde queda? What color shirts that he like? Apuesta buena, ¿verdad, teacher? No. Okay. No. What color shirts does he like? Sí. Ya ven, el sujeto es he. Yes. Vaya, es lo que les decía. Después del auxiliar va el sujeto. Es que, teacher, estábamos confundidos porque como aquí arriba en la oración que nos ponen aquí, nos ponen juntos, por ejemplo, aquí el sujeto y like, he like. Entonces lo queríamos estar ocupando así, justo como estaban escritos aquí arriba. Teacher, yo creo que nos hemos confundido porque el sujeto ahí es color she y nosotros pensábamos que he era el sujeto. Sí, no, pues ahí sí es el sujeto he. Ahí les ha quedado como sujeto. Sí, es el sujeto. Sí, sí. Sí, ahí le ha quedado la posición del sujeto. Aquí está pasando igual que el otro ejemplo que usted nos decía, teacher, de los zapatos. What color shoe? Ajá. What color shirt does he like? Vaya, era uno solo, de la camiseta. Pero me lo decía yo. Ajá. What color shoes do? What size? Y aquí iría lo mismo, ¿verdad? What size? WhatsApp también. Ajá. WhatsApp jacket. WhatsApp jacket. Dos. Sería your dos. Son, tu hijo. Entonces sería das. WhatsApp jacket. Dos. Leave it. So we're not around, no. Yeah. Oh. Where the... Where leave it in the line. Yeah, ¿qué haría where con where? Ajá, where. No sería which. Entonces la dejamos así o la modificamos. Montamos la noticia.
Aquí viene la copia. Vaya, ¿cuál es el sujeto? Identifique el sujeto. Jacket? No. Vaya, la palabra de pregunta, fíjense que la palabra de pregunta no siempre solo es una palabra, la verdad. A veces la palabra de pregunta se complementa con algún sustantivo, como en este caso, what size jacket. Todo eso es la palabra de pregunta. De ahí viene el auxiliar que nos ha puesto bien. La posición. Pero de ahí viene your son, que ese es el sujeto. Need está bien, pero yo les hacía la pregunta, ¿cuál es el sujeto? Porque de acuerdo a eso, acuérdese que usted pone do o does. Vaya, ahora otra vez. Your son es el sujeto. What size of jacket? Jacket. Y de ahí sigue el auxiliar, va y el sujeto, entonces, si es your son, entonces, ¿cuál es el auxiliar? ¿Do or does? Ayuda, yo digo que ayuda. Help, help. Teacher, pero does que no iba a ser con he, she, it. Pues sí, pero yo les dije que no siempre eran pronombres, a veces habían sustantivos. Es que como está hablando de el hijo. Ajá. No. ¿Y entonces? Entonces sería das. Exactly, das, porque estamos hablando de la tercera persona, de singular. Ajá. Ajá, your son. Entonces, exactly. Igual. Y ese era el error que tenía en esa. Why does he bike? Aquí sí es una mezcla, la número 8 sí está una mezcla ahí. Tienen que desenmarañar eso. En la número 8 sí está bien mezclado todo. ¿Eh? Quiero ver, espérenme. Espérenme. O a lo mejor yo estoy leyendo mal. Espérenme. Why does he like loose clothes? Sí, no, no, no. Sí. Sorry, sorry. Estaba leyendo mal. Ok, sí, yes, it's okay. Continue, number 9. What is the breakfast plural? What do you say? Parents. Your parents. Yes, it's plural. Okay. Mothers. What does? Why does? Vaya, voy a revisar entonces todos. Ok, slide 16. Póngame la slide 16 para revisarla, por favor. Okay, 17. Okay, 18. Thank you.
Excellent. Okay. We finish this. Victoria's group. Present, please. Slide 16. Begin with slide 16. 16. Okay, check your answers. Next, 17.18, Victoria. Okay, that's it. Thank you, Victoria. Vaya, les voy a decir ayer, fíjense de que María Edith se me salió, ¿verdad? No, pero yo me quedé. ¿Usted había quedado antes? Sí.
Ah, pues después, como le dije, es que no le pregunté porque ya se me había salido cuando yo quise preguntarle. Y después le dije a María Luisa y se me salió también. Bueno, bueno, ella definitivamente ya se iba a quedar, va. Y se salió, me dejó sola. No sé si alguien vio el video que me dejaron sola. Vaya, entonces voy a decir. No sé qué es lo que le pasa a María Luisa. Yo veo que ella como que quizás le está fallando el internet. Hoy se salió también, ¿verdad? Veamos, voy a decir quién después de ella. Quiero ver quién era el que seguía. Moisés. Hey, Moisés. Vaya, fíjense de que ya faltan solo como 20 minutos y estamos todavía bastante. Entonces, los últimos ejercicios de la slide creo que no los vamos a hacer. Me voy a ir al manual de un solo porque ahí hay unas actividades que me interesa que las hagamos en el manual. Entonces, nos vamos a ir ahorita al manual para ver si las logramos hacer. ¿Okay? This no. Okay. Que okay, aquí es de trabajar con un compañero. Van a trabajar solo en parejas. One is A and the other is B. Okay. Se van a repartir como que uno es A y el otro es B. Van a trabajar en la página 37 y las otras en la 38. Ok, esta la que les estoy presentando es la 37 y la siguiente es la 38. Ok, primero lo que van a hacer es decir qué palabras, son las que debían de estar aquí, ¿verdad? Es el nombre del departamento, ¿ok? Y la definición, ¿qué es lo que ellos hacen? Que eso es lo que van a hacer en esta parte. De allí van a hacer las preguntas, ¿verdad? Write six information questions using the W question word provide and ask them to write down the information. Entonces van a hacer tres preguntas aquí. Bueno, son seis, la verdad. Son seis siguiendo un what, un when, un where, un why, un which, y un who. Vaya, ese es el estudiante A, podemos decir. Y de ahí va a venir el estudiante B. Va a hacer eso. Ok. Y va a hacer la... Y va a hacer solo esta parte. Bueno, el estudiante A va a hacer solo esta parte. Y el estudiante B va a ser esta parte. ¿Ok? De allí, los dos van a hacer las seis preguntas, pero juntos. Y los dos van a hacer esta cuadra, el cuatro, pero juntos. ¿Ok? Hay uno es individual. 37 es para el A y el 38 es para el B. Y dos son en la pareja. ¿Ok? Exercise 2 and exercise 4. Eso sería todo. Ok. ¿Es clear? ¿Está clara la actividad? ¿O hay preguntas? Ajá, Moisés, tengo problemas con el Inter. Y entonces Moisés se me va a escapar también. Me van a dejar sola. Vamos a ver. Si todavía le funciona cuando se... ¿Sabe cómo funciona mejor? Dicen que si es con la cámara apagada. Si quiere, apague su cámara y tal vez así logra hacerlo. Sin problemas. ¿Ok? Moisés, apague la cámara porque eso consume más... Okay. Ahí está.
Hello, Zulma. Hello. I not understand, teacher. Este son nombres de departamentos de la compañía. ¿Se acuerda que vimos departamentos en la compañía? Y vimos lo que cada departamento hacía. Entonces usted va a adivinar cuál es el departamento. Está en desorden. Pero usted va a adivinar qué departamento es este. Ya son tres. Y la definición de cada uno. Ajá, eso lo vimos. O sea, las letras están desordenadas, ¿verdad? Hay que buscar el sentido como que fuera sopa de letras, ¿verdad? Exacto, ustedes están en desorden, pero es unscramble, o sea, tiene que ordenarlas la manera que adivine qué aquí, departamento es ese. Aquí nos ha dado tres, ¿verdad? Usted solo va a hacer tres. El otro compañero, Mónica, va a hacer los otros tres.
Mónica va a ser abajo y yo voy a ser acá arriba. Uh-huh. Y aquí en la segunda parte donde dice what, que una pista del departamento. Son preguntas. En el ejercicio ese son preguntas que usted va a hacer. Pero entre los dos. Pero sobre las tres cosas que hemos puesto, ¿o no? No, no, independientemente, ya como otro tema, como este repaso es el repaso de todo. O sea, no, tiene que ser en general, cualquier pregunta. Cualquier pregunta que lleve what, when y where. Ajá, ajá, y las otras que son why, which and who. Wow, ok. Ya entendí un poco. Ya entendí. ¿Entendió, Mónica? Sí, ahora sí. ¿Usted va a ser B? Teacher, no lo entiendo. Bueno, en la página 37 hay tres departamentos que usted tiene que adivinar cuáles son esos tres departamentos. Eso trato de adivinar, pero no le hallo ninguno. Ajá, porque eso lo vimos, acuérdese. Que vimos los departamentos. Sí, pero en lo que vimos de los departamentos no está ninguno de esos. ¿Cómo no? Sí, todos esos son. Sí, los vimos. Y también la definición, también yo se la di. Sí, la tengo, pero no le haya sentido a ninguno de estos que están aquí. Ah, bueno. Pues sí, ya es otra cosa, porque sí, ahí están. Sí, aquí están, pero no lo encuentro como armarlo, ¿eh? O sea, las letras están en desorden. Se tiene que ordenar, sí, y adivinar cuál es. Y María Edith tiene que hacer el B. Usted el B. O sea, son seis departamentos. Usted va a hacer del de tres y María Edith el de otros tres en el B. Ok. En la página 38. Sí. Adelante. Ya le voy a dar la definición. Todo eso yo se lo di, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, pero también sí. Está ahí en el manual. Ahí en el manual está también. Sí. Y vamos a hablar como para tercera persona, solo la actividad. No, solo así la definición, así tal cual está ahí. Ah, vaya. Por ejemplo, esta supervise the pollution. Bueno. ¿Se recuerda? Sí, ahí ¿cuál? Mismo en el manual está, solo. Es supervise the production, es la tarea de producción. ¿O no? Ahí está en el manual, solo revísenlo. Sí. Sería identificar las necesidades de la plaza, sí, va. Ajá. En production. Sí. Todo está ahí en el manual, solo revisen. Okay. Ahí está todo. Sí, por ejemplo, en la primera, que es production, la definición sería completa o la podemos acortar. Acórtela. Ah, ok. Thank you. Hello, Moisés, pudo entrar. No, teacher.
Hello, pudo entrar, le digo, pero Zulma, yo creo que ella sí ya no está participando porque yo la sube llamando y no me respondió. Ahorita voy entrando porque me trabó toda la computadora. Ajá, lo voy a poner con otra, tal vez les ayude porque como que les está costando, dice. Lo voy a mover. Okay. Marketing, la 4, marketing. Ah, sí. Es la más fácil. Todo está ahí en el manual, ¿verdad? Solo revísenlo. En las guías positivas de PowerPoint, en el manual este grandote. No, en el manual. Ajá, el manual. También está en las positivas, pero en el manual está más inmediato para ustedes. Creo que sí, no, Purchasing es la segunda. Purchasing, ajá. Purchasing. No, no, ese no, pero no, el otro es ese. Pero... Vamos a hablar con la teacher. Teacher. ¿Por qué? Teacher. Teacher. Yes. I need your help. Yes. Reina no tenía, como no tiene computadora, no tiene el manual para hacerlo así los dos. Pero es que lo tiene que tener en físico. Ajá. No lo sacó, Reina. ¿Cómo? No lo imprimió. No, no lo imprimí. Sí, es necesario imprimirlo. Sí, porque así es más fácil llenarlo, así impreso. Por eso lo estábamos intentando adivinar aquí entre los dos, de que yo tenía el manual y ella no. Eso. Las palabras están súper desordenadas, pa. Tienen que fojear el manual para ver eso, porque sí, todo está ahí. Eso estábamos haciendo. Ajá, sí, estábamos los departamentos. Así fue como encontramos marketing. Ajá, pero todo está bien fácil si es. Ve los departamentos ahí en el manual, está bien fácil adivinar cuáles son, porque solo son seis. Sí, pero es también desordenado. Eso estábamos haciendo ahorita, teacher, porque ya que ella no tiene el manual. Ni modo. Bueno, chicos, y solamente me quedé explicarles, pero sí, yo creo que no van a lograr terminar. No, no creo. Tal vez lo hacemos ahí en... ¿Hay algún... Mañana con más calma. No, mañana no hay clases. No, mañana... Ah, eso,
Eso le iba a preguntar, teacher, si va a haber más clases No, mañana. ahí en el grupo ya publicaron que es asueto. Bye. En el WhatsApp. La del grupo, como yo no soy la del grupo, sino que es una de inglés corporativo. Ahí ya publicaron. Mañana es. Entonces mañana. Dice de que de mi modo voy a tener que suspender porque sí, yo veo de que quizás me van a. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, teachers. Fracasamos, teacher. Es que necesita más tiempo, muy poquito tiempo. Sí. Y me cuesta armarla cuando está así en español, teacher, y me imagines en inglés. Si hubiera más tiempo, les diera la respuesta, pero sí, definitivamente, sí nos hemos pasado, entonces... así rápido les voy a decir cuáles eran, así rapidín. Diga la primera, pues, picha. Vaya, permítame, de los departamentos, ¿va? Porque eso es lo que yo vi que estaban sufriendo. Sí. Vaya, en la de la página 37, en la página 37, va, porque sí. Era de la primera era production, pero hubo un grupo que sí hizo esto bien. La número dos era purchasing. Sí. Yo la llevo. Ajá, y el número tres era Human Resources Management. Y de la 38, la primera era Research and Development. La siguiente era Marketing. Y la otra era Accounting and Finance. Right. Ajá. Vale, pero... ándale, ándale. Vaya, pero es que el tiempo falló, ¿no? Porque yo sé que ustedes hubieran tenido más tiempo, pero yo sé que lo hubieran hecho. Vaya, voy a pasar asistencia, fíjense antes que se vayan, porque eso no lo hice, ¿ok? Ok, ok. Comenzamos con Alfredo. Present. David. Present. Jaime. Present. Jenny no vino hoy, ¿verdad? No. Jenny no. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Present. Marco. Present. María Edith. Present. María Luisa. Se juega. Moisés. Present. Mónica. Present. Rafael. Present. Reina Milagro Castro. Present. Y la otra reina no vino hoy. Vilma. Victoria. Present. Ok, acuérdense que mañana es el Mother's Day, mañana es libre, ¿verdad? Day off. Así que para todas las madrecitas, que la pasen bonito, ¿verdad? Y los que no son madrecitas, celebren a las madrecitas.
que están en sus vidas, ¿verdad? Ya sea su propia mamá y, o sus esposas. Ok, well, see you Thursday. Okay. Have a nice night. Bye. Usted solo unos cuantos minutitos se queda, mi ser. Ay, qué lindo. Beautiful. Thank you. Ok, Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Sí, teacher, tratando de aprender un poco. Ajá, ¿y qué tal? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que le ha costado hacer en esos días? ¿Qué tema es lo que le costó de todos los que vimos? ¿Qué sintió que le quedó duda? De cómo, bueno, de lo que tenía un poquito de duda, del do y el das. Ah, sí, verdad, lo que yo le dije, va. Pero es que se me había perdido un poquito. Pero todavía se siente que se pierde, porque hoy lo volví a explicar. Todavía. Sí, eso estaba revisando. Eso me estuvo explicando, pero bueno, estaba revisando, pero como me estuvo fallando el Inter, bueno, me estaba fallando el Inter. Por eso me acabo de trabajar la compu y no me ha pasado de. Dice de que el Inter como depende de la zona, va. Pero por el Inter se han salido dos del curso. Por el Inter. Ajá, sí, porque por el Inter fue que se salió ¿cómo es que se llamaba esta niña? Silvia, una que se llamaba Silvia. Ajá, sí, pero porque porque dijo que se sentía mal, que nadie la escuchaba. Sí, pero sí. Me bien raro porque hasta hoy me falló. Y Carito también, si te has fijado, Carito ya no ha entrado, pero sí, fue por el Inter. Sí, ya no la vi. Ajá, yo no sé si usted la conoce a ella. Sí, sí. Ay, ¿y qué? ¿Y no le ha comentado nada? Ya hablando de otra cosa. Porque sí, yo le escribí hoy y no me contestó. Ajá, solo que la vez pasada le pregunté y me dijo que no había podido entrar, me dijo. Y después, luego ya nos platicamos, pero sí, la vez pasada que yo le pregunté me dijo que no había podido entrar. Ella me dice porque el Inter le está fallando y como si ya faltan ciertas clases, después se desmotivan. Sí, es cierto. Como después ya no entienden, entonces ya no le gusta. Es cierto. Bueno, entonces, no escucho la explicación entonces que di del do y el das. No, cuando logré reactivar, ya había pasado un poquito de ahí. Vaya, pero así en grosso modo, porque si no tenemos mucho tiempo, le voy a decir, vaya, tenemos todos los sujetos, ¿verdad? Ajá. Pero dentro, como tenemos pronombres personales, tenemos I, you, we, they, ¿verdad? She, he, and it, esos son pronombres. Ajá. Pero no solamente podemos tener pronombres, también podemos tener sustantivos comunes y propios. Entonces la cosa es identificar el sujeto del que estamos hablando. Vaya, okay. Si es tercera persona, o sea, ¿quiénes son tercera persona? Vaya, she es tercera persona, he es tercera persona, it es tercera persona. Vaya, esos tres son los que siempre van a llevar das. Das, ajá. Como she es siempre que sea una mujer, ¿verdad? Podría ser un sustantivo cualquiera, pero que denote que es mujer, es tercera persona, she. Ajá. Y lo mismo, it siempre se refiere a animales, pero animal en singular, va. Ajá. Lugar, objeto o una palabra abstracta. O sea, por ejemplo, el tiempo, time. Time es una palabra abstracta. Correcto. No se ve. Love es un sentimiento, ¿verdad? Love no se ve, es una palabra abstracta en singular. Entonces, todas esas palabras pueden ser sustituidas por el pronombre it. Ah, okay. Un lugar, por ejemplo, El Salvador, puede ser sustituido por el pronombre it, o sea, es tercera persona.
Por ejemplo, the cat, un gato, puede ser sustituido por it, es tercera persona. Entonces, todo lo que es tercera persona va a llevar el auxiliar does en negación y en pregunta. De ahí todos los demás sujetos llevan tú. Tú. Ah, ok. Solo en eso llevaría entonces. Sí, entonces usted tiene que ver el sujeto siempre. ¿De qué está tratando? ¿Es una tercera persona en singular? Ah, entonces, does. Ah, ok. ¿No es tercera persona? Entonces, do. Oh. Y en las afirmaciones, lo mismo, ¿verdad? Si es tercera persona, el verbo siempre va a cambiar. Siempre le va a aumentar S, ES o IES, según el caso. IES. Ok. Vaya, entonces, eso es todo lo que le puedo decir por el momento, Moisés. Muy bien. Lo espero entonces el jueves en clase. Okay. Ojalá se le mejore el internet. Okay. Ya vamos a mejorar la compu también. Okay. Have a nice night, Moisés. Nice, nice.